infierno. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя. Pasa, tío. No le iba a dar el cabezazo. ¡Eh, ti! ¡Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя. Ah, joder. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя. Mierda es esta. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя. Pero qué mierda es esta, hombre. Empezad a chinar. Empezad a chinar, joder. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех тебя. Она тоже была порадочной. Joder, tío. Encima le tengo que dar varias veces. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Le voy a patear los huevos este. Она тоже была порадочной стервой. Puta. De puta. Venga, habla. A llorar ahí, que está rodeada de piña. A ver, tú. Cabalas, el tío, y cosas. Cabalas y cosas, el tío. Maldita sea. No. Ah, colega. Uf, como veis, el sigilo no es lo mío, ¿eh? Se han metido en el bosque. Necesito luz por aquí.
¡Otro! Se ha ido por ahí abajo. ¿Está muerta? No lo sé. ¡Intrusa! ¡Sabemos que estás aquí! ¡No tienes a dónde ir! La cabeza, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí. Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? Dios mío. Roth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Roth. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto?
flechas para el arco. Ganeu. Tengo noticias de la playa oeste. Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque de abajo. Pues igual podemos mandar a los cazadores. No, ha ido el padre Matías. Ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé. ¿Cuál es otra chica para el ritual? ¡Mierda! ¡Ayudadme! Bengalas, tío. Qué bicha, a ver. En la isla sufrimos un temporal de viento y lluvia durante días. No podíamos construir un refugio ni buscar comida. Dios, no podíamos ni movernos. Era como si nos hubiese atrapado una mano enorme. Justo cuando el temporal estaba amainando, llegó el padre Matías. Parecía sosegado y su voz era suave. Sabía nuestros nombres y de dónde éramos.